Per 6 minuts parlarem amb Eduardo Gómez, que és candidat a l'alcaldia de València per UPyD, que es parlarà de quines són les propostes de foment del llibre i la lectura que porta el seu partit per a la pròxima legislatura 2015-2019. Eduardo, bienvenido. Bien hallado. ¿Cuáles son las políticas de fomento del libro y la lectura que UPyD va a proponer? Bueno, como sabes, aquí en la Comunidad Valenciana no tenemos ningún cargo público relevante, con lo cual observamos la política desde la barrera, aunque sí que hemos tenido muchas actividades de fuera de las instituciones, porque el ciudadano tiene que saber que se pueden hacer cosas fuera de las instituciones. Sobre el particular, sobre la lectura, nosotros en nuestra génesis, en nuestro ADN está la educación. Y la lectura forma parte de la educación, es una simbiosis y no solo o fundamentalmente por el carácter que tiene de romper con el status quo que vivimos en la sociedad. Para nosotros la lectura y la educación es un arma para eliminar desigualdades y en ese sentido lo vamos a defender siempre. Sobre contenidos concretos, si es la pregunta, estamos firmemente convencidos de que hay que variar los currículos escolares para que la comprensión lectora de los niños valencianos varíen y para que la expresión oral y escrita sea mucho más importante. Y también estamos firmemente también convencidos de que los espacios para asignaturas relacionadas con el tema artístico y con humanidades se amplíen. En eso estamos muy convencidos. Hemos hecho varias intervenciones, eso sí, en el Congreso de los Diputados en torno a reciclaje de libros y bancos de libros, que también nos interesa mucho ese tema. Y luego, sí que yo, por ejemplo, hemos hecho varias intervenciones también aquí en el Ayuntamiento de Valencia, desde fuera del Ayuntamiento, presentando escritos, en orden a dotar las bibliotecas de más fondos o de fondos que no tienen, por ejemplo, hablando de diversidad sexual y familiar. Y dotar a las bibliotecas, pues por ejemplo, de terminales de ordenador, de sistemas wifi y de más posibilidades para el ciudadano. Eduardo, y en cuanto a esas medidas y esas acciones que contempla UPyD, ¿contempla algunas concretas para la promoción del libro valenciano y en valenciano? Sí. Bueno, corren los mantras y que nosotros estamos en contra del valenciano, cosa que es mentira. No es verdad que estemos en valenciano. Nosotros hemos planteado una educación trilingüe, es decir, optando entre castellano y valenciano con el inglés, porque sí que lo vemos interesante, pero estamos, te lo voy a decir claro, francamente a favor de que se fomente el uso del valenciano. No tenemos ningún prejuicio sobre el particular. He visto el plan que nos hizo llegar en la fundación, y hay una cosa que me ha gustado mucho y lo quiero decir, y es los mediadores, la figura de los mediadores. La encuentro especialmente o personalmente muy interesante por mi historia vital y porque creo que es una idea magnífica y creo que se debería implantar. Haciendo la salvedad de que yo creo que el primer mediador debe ser los padres en casa. Lo digo porque yo lo he intentado con mis hijas y he fracasado relativamente, no en que lean porque leen, sino en intentar transmitirles mis aficiones o mis preferencias personales, y luego ellas han ido reconduciéndose a las suyas, a las que le nacen por no sé, por genética, y a lo mejor he perdido un tiempo que lo podía haber encauzado desde un principio, ¿entiendes? O sea, yo le puedo decir que lean La Isla del Tesoro, pero ellos a lo mejor prefieren leer A Gineuste, ¿sabes? Por decirlo de alguna forma, pero me encanta lo de la figura del fuego del media. Sí. Eduardo, ¿qué opina UPyD cuando lee que el 45% de la población de este país es iletrada y se tiene a bien no leer? Bueno, la verdad es que da pavor. Da pavor porque te das cuenta de que cambian los tiempos, evidentemente la sociedad vive mejor, hay avances, a lo mejor los derechos sociales son otros, aunque hay gente que parece ser que quiere recortarlos, pero en esto, que es lo verdaderamente importante, como decía antes, lo que puede igualar las desigualdades sociales, seguimos igual. Creo que la educación y con ello la lectura
necesita un reseteo o a lo mejor me arriesgo más y te digo una revolución. ¿Cómo entiende la cultura Unión, Progreso y Democracia? Nosotros entendemos la cultura como posicionamiento político intrínseco del posicionamiento del partido. O sea, en el manifiesto fundacional nuestro hay un brindis, no un brindis, sino una apuesta muy grande y muy, muy extensa sobre la educación o sobre la cultura. Y ya también te digo que los posicionamientos personales de la mayoría de los que estamos en este proyecto son ineludibles sobre la cultura. Eduardo Gómez, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y por haber traído las propuestas en cuanto a fomento del libro, la lectura y a la cultura que lleva Unión, Progreso y Democracia en las próximas elecciones autonómicas. Gracias a ti, ha sido un placer.